Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. De uno de los temas que yo creo que pues más interesa, por lo menos comprender, que es el crecimiento de las redes sociales. Y fíjate, Panchita, que conocí a dos másters de redes sociales que son estudiantes de la UGC de marketing digital, precisamente. Ellas son Leilani Fletes y Audrey Dennis. Bienvenida, Audrey. Leilani, ¿cómo estás? Gracias, muchísimas gracias, Isabel. Pues tenemos aquí cinco tips. Ajá. Que queremos platicar acerca de cómo crecer en redes sociales. Hay que decirlo que independientemente que tengas redes personales, públicas, que te guste, que disfrutes compartir un poco de tu vida, tu contenido, con una cierta dirección editorial, tarde o temprano vas a consumir en redes sociales, vas a también tener que crear una red social para un trabajo, o tal vez ya estás administrando la red social del negocio de tus papás, no sé, pero las reglas cambian y todos estamos como que aprendiendo conforme a la marcha. Si bien hay cursos, diplomados, TikToks que medio te guían, pues las cosas están cambiando. ¿Y cuáles son estos cinco consejos que le pueden dar a la audiencia para mejorar sus redes, sean personales, sean de su negocio, sean de sus hot dogs en la esquina, de lo que sea? Claro, nuestro primer tip siempre es como perderle el miedo a la cámara, ya que tenemos que aprender a desenvolvernos para poder dar un mejor contenido y que sea atractivo para las personas y para los clientes potenciales. Sí, antes estábamos muy acostumbrados como a ver productos, a ver ropa, etcétera, en redes sociales, y ahorita el cliente, el usuario, ya te exige interactuar, ya exige ver una cara y ver a quién le está comprando, ver, conectar de esa manera. Es como lo que estamos escuchando ahorita de humanizar la marca. Ok, esto es interesante porque hay muchas marcas allá afuera que no tienen un representante, embajador o alguien que hable por ellas. Es decir, ¿cómo le hacen los centros de consumo, los restaurantes, las tiendas de ropa, de calzado? ¿Qué es lo que tendrían que hacer estas marcas? Hay muchas maneras de humanizar una marca, desde enseñar cómo alguien está comiendo la comida y que se te antoje cómo está comiéndose ese platillo, hasta alguien que te dice, ven a ver lo que me voy a poner, a ver cómo me voy a listar. ¿Ustedes recomiendan que el famoso, este nuevo puesto que se ha creado, que es Community Manager, que es esta persona, no Pancha, que lleva las redes sociales de un establecimiento, muestre su rostro? Sí, claro. Sí, completamente, completamente, porque eso es lo que va, volvemos a lo mismo, es lo que va a hacer que la persona te identifique, que recuerde tu cara, que recuerde de qué estás hablando, que te ponga atención también, porque una de las maneras ahora es que tienes dos segundos para captar la atención de quien te está viendo. Ok, si tú vas a subir una historia, un reel, en dos segundos tiene que ser interesante. Sí, en dos segundos, las primeras palabras que vas a decir son clave para que la gente se quede a ver tu video. Esto es en redes, porque en radio yo tengo otros datos, A mí sí me dan como 2 minutos para ver si se quedan al programa o no, pero dos segundos. ¿Puedes creerlo, Pancha? 2 segundos para captar la atención del cliente. Es una brutalidad, de verdad. La vorágine de las redes sociales es imparable. Y sí, tú piensas, cuando tienes tu celular en la mano y estás scrolleando, lo que ahora ya hicimos verbo, ¿no? Scrollear, ¿no? Estás jalando con tu dedito la imagen hacia arriba para avanzar y avanzar. ¿Qué es lo que hace que de pronto dejes de hacerlo? Y de un scroll al otro, pues sí, son 2 segundos. Y casi siempre es inconsciente. O sea, no hay una parte mental, sino tiene que ser algo que, ¡ay!, te atrape, y ese es el reptiliano, o sea, el que no piensa. Sí, es empezar natural. Natural, okay. Con palabras claves. Hay palabras claves para captar la atención de la gente, obviamente. Claro. Y pues también aprender qué es lo que quiere tu público. Sí. ¿Qué es lo que quiere también ver? Aprender a hablar como cliente y no como vendedor, porque las personas ya están hartas de que siempre le estén vendiendo por redes sociales. Okay. Ese es nuestro otro punto. Entonces, mejor compartes experiencia como cliente
y no ofreces un servicio como vendedor. Exactamente. Pero entonces ustedes recomiendan que el community manager sea la imagen, humanizar la marca, el restaurante, la tienda. Y luego si cambia el community manager, porque luego son millennials o centennials y luego dejan la chamba, perdón chicas, ya sé que ustedes son jóvenes, pero en tres patadas, ¿no? No, sí, pero en realidad el community manager lo que se encarga es como de gestionar todo lo que se tiene que publicar. Pero en realidad no es a fuerza que tenga que ser él. Puede ser, pueden ser distintas personas, es más. Claro. Pueden ser diferentes caras, pero el chiste es estar teniendo a alguien, uno a uno. Usuario, persona. Ok, perfecto. Ya no marca, ya no empresa, ya no negocio. Ok, claro, que eso pasa también mucho con las redes sociales, por ejemplo, de Cabo Mil. Todos los locutores somos la imagen, exacto, ¿no? De la radio y de la estación. Pero bueno, interesante. ¿Cuál es el siguiente consejo? O sea, número uno fue humanizar, que haya un rostro detrás de tu marca, de tu negocio. Número dos, dijeron 2 segundos para captar la atención. Sí. Y pensar como cliente y no como vendedor. Ok. Número tres. El número tres es educar a tu algoritmo. El algoritmo es súper poderoso. Siento cuando dicen eso que me subo un toro y le estoy agarrando de los cuernos porque... Ay, mi reina, no podemos educar a nuestros hijos, solo vamos a andar educando el algoritmo. Yo tengo hashtag el algoritmo no me quiere. O sea, siento como que no me favorece lo más mínimo. ¿Cómo educamos al algoritmo? Todo empieza desde qué es lo que tú consumes. Que lo que tú consumes sea lo que quieres mostrar también. Ah, ok, no nada más se trata de publicar. No nada más se trata de hashtags. Sino mi red social tiene que consumir. Ah, tiene que consumir y para que también te consuman. Que tú transmitas lo que... la primera cosa es identificar a quién quieres llegar. Okay. Identificar quién es tu cliente. A qué le gusta tu cliente. Qué es lo que tu cliente consume en redes sociales. Entonces, después de esto, pues es donde implementamos los hashtags, las palabras clave al inicio del video. Los tipos de reels. Los tipos de reels, exactamente, también. ¿Qué otra cosa, Audrey? ¿Cómo le vas a hablar a tu cliente, a tu usuario? Hay distintas formas de hablar a las personas, según lo que quieras transmitir. Sí, okay. Entonces, poco a poco también es un trabajo de tiempo, ¿no? No con los primeros 5 reels que subas, ya me identificó el algoritmo, no. Y luego son modas, ¿no? Porque a mí me agarró un chorro la moda, tengo que confesar, de los doblajes en los reels. O sea, como a mí me gustaba mucho consumir esos reels y me hacían mucho reír, pues actriz frustrada, al fin de cuentas, pues me aviento el mío, ¿no? Sí. Pero luego de repente como que se pasó un poco la moda de eso y ahorita hay otro tipo de contenido, más con canciones, con imágenes, tendencias, etcétera, ¿no? Sí. Eso es como, las tendencias son más como para tener alcance. Okay. Tener alcance es, de eso es lo que te vas a agarrar para poder llegar a tu público objetivo, que es lo que estamos hablando. Uh-huh. Entonces, sí es mucho de... No perder el hilo y la constancia de lo que estás haciendo. Me llama mucho la atención lo que dices también porque, pues sí, es educar a tu algoritmo. Sí. Y tiene que haber cierta congruencia entre lo que estás publicando con cierto diseño editorial que sea constante y al mismo tiempo lo que estás consumiendo. ¿Cómo se relaciona? ¿Esto es del diablo, Pancha? ¿No? Pero te fijas cómo tiene como mucha lógica, ¿no? O sea, al final estás queriendo vender un producto que tenga una identidad, que se vea constante, que se vea fuerte, que esté transmitiendo algo que es estable, porque si no vendes algo que es estable y un día usas una letra y otro usas un color y luego una foto y luego no vamos a vender nada. Sí, es cierto. Sí, es verdad eso. Yo estoy pensando en todas las tipografías que he utilizado toda mi vida, pero bueno. Ok, punto número 4 porque se nos acaba el tiempo. La constancia. Sí, okay. Hay que ser muy constantes. Tenemos que estar publicando seguido. Y una vez que identificamos a quién queremos llegar y qué tipo de contenido le gusta, sobre eso tenemos que seguir. Sí, y esta constancia radica en reels, en historias, en post. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un porqué en Instagram. Objetivo, un objetivo en Instagram. Por ejemplo, una vez que el algoritmo te identifica, lo que va a hacer es mandarte a las personas que identificó que les gusta tu contenido. Entonces, para llegar a nuevas personas están los reels. Esa es la manera.
pero para crear comunidad, para interactuar con la gente, están las historias y están los posts, están los carruseles. Igual los posts como para llamar la atención de las personas cuando se metan a tu perfil, también para eso nos ayudan las publicaciones. Como una tarjeta de presentación. Así es. Yo siempre lo he dicho y lo que pasa es que cuando tienes cierta frustración, es decir, haces un esfuerzo por editar un reel, por hacer una publicación, ya tienes toda esta información, tengo que más o menos ponerle hashtag, no es una cosa de la noche a la mañana, uno le va aprendiendo. Sí. Y luego tiene 5 likes, 10 likes, pues te desanimas y dices, no, pues ya para qué. Y entonces perdemos la constancia. Sí. Okay. Y hay que seguir haciéndolo, ya no ni siquiera para tener alcance o para que hacerte viral, simplemente para ir armando tu tarjeta de presentación, porque nunca sabes en qué manos va a caer. Sí, así es, y dentro de ir armando esa tarjeta de presentación, le vas enseñando a tu algoritmo quién soy yo. Sí. Que Instagram o la red social te identifique de qué es lo que haces y a quién te tiene que mandar. Ok, fíjense qué interesante, me encantan los consejos que están dando y yo creo que le están ayudando mucho a la audiencia que nos escucha a entender, si bien no utilizarlas porque no todo mundo usa sus redes de manera pública, a entender cómo están funcionando y qué es lo que están consumiendo. Punto número 5 ya para terminar, chicas. ¿Algún otro punto? Pues... Tendencias. Las tendencias, las maneras de utilizar las tendencias en Instagram, más que nada, en redes sociales, sí es como para llegar a nuevas personas. Ok, entonces sí. Aprovechar que la canción de moda, que lo que todo sí. El mundo está haciendo viral, hay que hacerlo a fuerza. Sí, no hay que tenerle miedo y hay que saber identificar. Buscar la innovación, pues. Si ya ves que todo el mundo está haciendo las cosas exactamente igual, ¿tú cómo con tu producto o servicio podrías cambiarlo para que sea más atractivo y no sea, sí seguir la tendencia, pero con tu toque? Sí. Sí, la creatividad, exactamente. Sí. Sí. Y un super tip, hay mucha gente que no sabe, pero en Instagram para identificar un audio en tendencia, tiene que tener, en vez de donde está el audio que dice como la nota musical, tiene que tener una flechita hacia arriba. Si la flechita está hacia arriba, el algoritmo te está diciendo esto está en tendencia. Eso y casi te está obligando a decir, órale, por aquí es. Ándale, ¿no? Así es. Ahorita voy a hacer el de tendencia, Pancha. Ahorita ya me vi. A ver, ¿qué onda? Ay, entonces nos entra el FOMO, ¿ves? ¿Sí? Ese es el problema, que no paramos nunca. Y luego no estamos viendo qué es tendencia. Pero bueno, chicas, lo máximo, gracias por estos consejos. Esto es para crecer tus redes sociales, seas negocio, seas persona, marca personal, no importa. Bien importante estos consejos que nos dan el día de hoy. Para despedir, ¿dónde las pueden seguir para que sepan lo que están haciendo? Nuestra página, nuestra agencia se llama puracreativa.mx en Instagram. Y a mí me encuentran como Leilani Fletes en Instagram también. Que por cierto, ya influencer también te dice Leilani. Audrey, ¿cómo te encuentran a ti? A mí me encuentran como Audrey.Denise y pues así estoy en Instagram. Perfecto, pues gracias chicas por compartirnos estos consejos. De verdad que se la saben de todas y con eso despedimos el programa. Les quería hacer nada más una pregunta. ¿TikTok o Insta? Yo soy de TikTok. Ok. Yo soy de Instagram. Ok, muy bien, pues ahí está. O sea que síguele apostando a las dos. Ahí vamos. Último, Radio Followers, el huracán Otis hizo muchos daños en Acapulco. Estamos todos impactados con las imágenes y todas las comunidades de Guerrero afectadas. Algunas familias lo perdieron todos. Y Los Cabos, pues somos un pueblo solidario que apoya siempre estos casos de emergencia. Ayudemos a nuestros hermanos de Guerrero. Yo te invito a hacer un donativo seguro que llegue rápidamente a quien más lo necesita. Y la mejor manera es Cáritas Mexicana. La cuenta la voy a compartir al aire, pero la vas a encontrar también en las redes sociales de Cabo Mil Radio, es de BBV Bancomer, 01-23-456781. Repito, 01-23-456781. Tu donativo puede ser deducible de impuestos. Las familias de Guerrero agradecen tu apoyo y, por supuesto, en las redes sociales de Cabo Mil Radio encontrarás esta información para ayudar de manera efectiva a Guerrero. Gracias a la Pacha, la coconducción, en los controles técnicos, Jonathan en la ciberacción. Yo soy Isabel Ustono, los espero mañana y gracias por escuchar. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.